Aun cuando los presidentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, han aplaudido hasta el cansancio la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, sus huestes en el Senado la critican como mala, regresiva y lesiva. Primero, fue la bancada del PRD quienes enumeraron los puntos negativos de la reforma de Enrique Peña Nieto. Legaliza los gasolinazos. Ahora se eleva a rango de ley el aumento mensual de las gasolinas y el diésel. En realidad, el IVA en alimentos y medicinas solo se pospuso mientras pasa el ambiente explosivo político existente. Los del Sol Azteca advierte que cuando la iniciativa llegue al Senado la van a modificar. 28 constitucionales. Así es que nosotros vamos a tener, diría yo, un desempeño muy responsable, muy cuidadoso, enriquecedor, y no comprometemos nuestro voto en este momento. Después fueron los panistas, comandados por Ernesto Cordero y Jorge Luis Preciado, los que dijeron que esta iniciativa no pasará en la Cámara Alta porque impacte de manera brutal a las clases medias. Nos parece que es una iniciativa que fue precipitada, que no atiende lo principal que en este México requiere, que es la conformación de patrimonio de las familias que luchan por salir adelante día con día, que no atiende a la inversión y a la generación de empleo y que no atiende a la estabilidad macroeconómica del país. Y al igual que los perredistas, dejaron ver que los acuerdos de los presidentes de partido en el Pacto por México se dan independientes al trabajo legislativo. Por supuesto, respetamos la posición del partido dentro del pacto y dentro de su propio análisis, pero hay que recordar que al final del día los que votamos son los senadores. En tanto, en el pleno, otro panista, Ernesto Rufo Apple, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las cámaras a que en la discusión y aprobación del paquete económico 2014 se elimine cualquier disposición que incremente la tasa del IVA en la región fronteriza o se graven las importaciones temporales. Informó para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.